Tras su captura en Bogotá, el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dictó medida de detención preventiva en centro carcelario a Naxon Padilla Eliezer Rodríguez, de 20 años, por los delitos de hurto calificado agravado, porte ilegal de arma de fuego y lesiones personales, donde resultó víctima Leonardo Antonio Trillo Sargote, de 27 años, luego de que alias Quilla le propinó un disparo en la pierna derecha a la altura del glúteo para hurtarle 12 millones de pesos que llevaba en un bolso tipo canguro. En la diligencia se supo que la persona afectada había vendido un café por bulto y el dinero supuestamente lo iba a consignar a una entidad bancaria cuando fue sorprendido por un sujeto que se transportaba en motocicleta. Luego de intimidarlo con arma de fuego y como opuso resistencia, fue baleado en la pierna. Por estos hechos, la fiscalía lo acusó por los delitos de hurto calificado agravado, porte ilegal de arma de fuego y lesiones personales. Naxon Padilla Eliezer Rodríguez no aceptó su responsabilidad por los cargos imputados. Sin embargo, la juez determinó enviarlo a prisión. Cabe recordar que este caso se presentó el 5 de octubre del presente año sobre la avenida Simón Bolívar del barrio Primero de Mayo de Valledupar. En su momento, Leonardo Antonio Trillo Sargote fue remitido hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde permaneció por varios días recuperándose de la lesión. CNC Noticias Valledupar conoció que Naxon Padilla Eliezer en los próximos días será procesado por los delitos de homicidio agravado, lesiones a servidor público, porte ilegal de arma de fuego y concierto para delinquir, donde resultó víctima el subintendente de la policía Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar, quien fue asesinado cuando pretendía realizar una requisa al sindicado. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre en el barrio Villa Llanet de Valledupar. Cuando el reloj marcaba las 6:37 de la noche de este jueves en el barrio Simón Bolívar de Valledupar, un hombre resultó herido con arma de fuego en medio de un supuesto hurto. Se trata de Leonardo Antonio Trillos Argote, de 27 años, quien manifestó que fue abordado por un sujeto motorizado, quien lo intimidó con arma de fuego para despojarlo de un bolso tipo canguro en el que llevaba 12 millones de pesos, y los cuales eran producto de la compra y venta de café por bultos. El hombre, al tratar de oponerse al hurto, el delincuente le disparó a la altura del glúteo. El lesionado fue remitido a la clínica Santa Isabel, donde está siendo atendido por el personal de la salud, con diagnóstico estable. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupenda. Espectacular. Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, avenida Simón Bolívar, número 2314.